Distantziak eskaintzen dizkigun abantailak, bai espazioan baita denboran ere. Las ventajas que nos puede ofrecer la distancia, tanto la distancia temporal como la distancia del espacio. Un tema del 99 de Bette Midler, que acabamos de escuchar ahora, gracias al buen hacer de estos amigos que nos están acompañando y que nos van a acompañar ahora con una pieza que, bueno, tiene que ver con aquel que junto con el resto de sus colegas se atrevió a mandarnos un mensaje en una botella. Era un mensaje encriptado, era un mensaje que todos hicimos nuestro. Lo disfrutamos a más no poder, lo seguimos disfrutando. Yo no sé si el mensaje este, el de ahora, va para Rosán o para quién va, pero en todo caso es un mensaje que tiene que ver con una historia de amor, Fields of Gold, una canción de amor compuesta por Sting ya en su carrera en solitario, después de los grandes éxitos de Police. Es una pieza del año 93 que nos lleva a esos preciosos atardeceres que podemos tener y de los que podemos disfrutar desde el Golfo Norte, desde la Galea o desde cualquier rinconcito de nuestra costa. Fields of Gold.
Rivera, Luis Ocon, Urrezko Larreak edo Urrezko Zelaiak. Preciosa canción de amor, firmada por Sting, interpretada ahora por la Staffel Lion Band y el coro de ingenieros de Bizkaia. Oraingo honetan, dantzari ekingo diogu berriz ere, eta horretarako Clara Hayden Laka dugu. Bera gaztea eta oso ondo prestatua da. Kanpokaldean, atzerrian egina ditu hainbat ikasketa, eta gaurko honetan eskainiko dugu bere zeregina. Jazzaren munduan oso eragin handia izan du, eta hori nabarmentzen da bere dantzan, haiz eta bera orokorrean dantza garaikidea jorratu. Clara Hayden Laka ha crecido influenciada por lo que es la música jazz y toda la estética del jazz, pero ella también pertenece al mundo de la danza contemporánea. Y todo eso se hace notar en la pieza que ahora vamos a poder degustar en este espectáculo con la música de Vitamin String Quartet, Bad Guy. Clara Hayden Laka. Thank you.
Clara Jaire Lata. Gorputzaren hizkuntza, mugimenduen lenguaia. Musikarekin lagunduta, son diferentes maneras de expresarnos, no solamente con la palabra, no solamente con la música, no solo con las canciones, también con los movimientos, también con las expresiones de nuestro cuerpo. Es lo que ha hecho Clara Heidenbacher con esta pieza, Bad und Dann. Y que viva la vida. Aurrera, gora bizitza. Ayúdame.
Bizitza bera da, lehenetzi beharko genukena. Bizitza bera, ze askotan korapilatuten gara, horre rapatuta sentitzen gara, lanarekin, dirua lortzeko asmoarekin, edo eguneroko arazoekin. A veces nos encontramos atrapados por el ansia de conseguir más dinero, por los problemas del trabajo, los problemas de la convivencia, y no nos damos cuenta de que lo que quizá debiéramos de priorizar es la vida en sí. Es parte del mensaje de esta canción, que en 2008 fue éxito de Coldplay y que hoy en día ya está integrada dentro de lo que es el repertorio coral. No solamente el coro de ingenieros de Vizcaya, que también, como acabamos de comprobar, también otros grupos corales han hecho de esta canción y de otras de ese estilo y de esa época parte del repertorio de la música coral de Vizcaya. ¡Viva la vida! Con el coro de ingenieros de Vizcaya y esta maravillosa banda que hoy nos está acompañando. Y ahora, otra pieza que es también clásica dentro del repertorio pop rock. Viene firmada ni más ni menos que por Dios, Manolenta, Eric Clapton, Lágrimas en el Paraíso. Era 1990, quizá 91, que es cuando sale la canción. Eric Clapton estaba pasado, totalmente pasado. Y precisamente como consecuencia de ese no estar en el control de sus facultades, su hijo pequeño perdió la vida. Tremendamente conmocionado, le dedicó esta canción, Tears in Heaven. Thank you.
Tristurien atxekabea, benetan oso kanta hunkigarria, es probablemente la canción más conmovedora de este al que muchos consideran como el mejor guitarrista de toda la historia del blues, rhythm and blues, el rock, bueno, eso con permiso de Jimi Hendrix, Jeff Beck, Mick Taylor y alguno más. En todo caso, Eric Clapton, todo un fenómeno, un grandísimo músico y autor de esta conmovedora canción que acabamos de escuchar ahora mismo con el coro de ingenieros de Vizcaya y con la Starlet Lion Band. Gaztea ginenean, hundik gaztea gara, festetan ibili ginen, herriko jaixetan, edozein herriko jaixetan, kantatu egiten genuen, jaia bukatu arte. 1968an, Itoitz taldeak kanta eder eta zuzen hau sortu zuen. Lauteiatu. Thank you.
se me ha ocurrido una idea y digo, voy a parar aquí a ver, a hablar un poco con ustedes, a ver lo primero, si se lo están pasando bien. Gabón, buenas noches, ¿se lo están pasando bien? Sí. Bueno, me alegro. Un poco de luz aquí en el patio de Utaca, a ver que veamos estas caras del público que ha venido a vernos, por favor, un poco de luz. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí en Leioa con todos ustedes. Da gusto ver, sí, a tope de público, lleno, muy bien. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Es un placer, como decía. Bueno, y si lo están pasando bien, pues la idea que estaba teniendo yo mientras estábamos cantando el Laute Yatu, igual se animan a cantar con nosotros. ¿Se animan a cantar un poco? ¿Sí? Bueno, pero sí, seguro, con la boca pequeña. ¿Sí? Vale, muy bien, eso es, con entusiasmo. Bueno, pues vamos a ver esta parte entonces, vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿sí? Si les parece. Y nada, muy sencillo, esta parte que estamos cantando ahora, donde hemos cortado justo el eo, eo, ¿sí? Eo. Y repiten, por favor, ¿sí? Eo. Eso es, muy bien. Aquí hay mucha gente de coros, ¿eh? Ya se nota. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hago un montón de coros y de fama, ¿eh? Muy bien. Bueno, la segunda parte. En un pub, no sé si era en Dublín o en otra ciudad importante de Irlanda, cantaban a coro este Laute Yatu. Quizá estaba por ahí Eleanor McEvoy, que ha cantado esta canción aquí, en euskera incluso, cuando ha venido a ofrecernos sus conciertos a Euskal Herria. Laute Yatu, uno de los temas más conocidos y también más populares en el ámbito internacional y que nació en el año 78, quizá un poquito antes,
año 78 fue el disco. Seguro, seguro, o casi seguro que fue en las Magdalenas de Mutricu, Juan Carlos Pérez es de Mutricu, o quizá los Andramaris de Ondarro, porque el grupo en sí era de matriz ondarrutarra. Y todos, la Teatro. Y vamos ahora con otra pieza, otra canción.